Mejor no preparemos el desfile hasta que contengamos al dios gato. ¿Cómo celebraremos nuestra victoria segura? Yendo a encontrarse la orden de Infinite, suponiendo que aún exista. Como salgamos de esta, vamos a necesitar más tarjetas de visita. ¡Sí! Harán cola clientes de cada rincón de la galaxia. ¡No se atanga! ¡Toca artillería pesada! ¡Te has ganado mis elogios con tus incisivas palabras, Peter Quill! ¿Qué puedo decir? ¡Sacáis lo mejor de mí, coleguitas! ¡Echo de menos a controlar a Alfred! ¡Reúnete con tu creador! ¡Solo será un cortecito! ¡Si seguimos así, se lanzará contra nosotros! ¡Lo presiento! ¡Entonces solo nos queda mantener el ritmo! Estamos todos seguros de que va a funcionar lo de la gema, ¿verdad? Es el mejor plan que hemos tenido nunca. No es decir mucho. El truco está en derrotarlos antes de que te derrote. Gracias por tu ayuda, Grandullón. ¿Cuánto creéis que nos harán por la gema después de capturarlo? Esta entidad insaciable debe ser destruida, no vendida al mejor postor. ¡Ja, ja! ¡Ojo a la reta! ¡A la próxima! ¡Apáñatelas tú! ¡Lista! ¡Solo necesito una oportunidad! ¡Me has ganado mis elogios con tus incisivas palabras, Peter Quill! ¡Sí! ¡Ya te digo, Quill! ¡Tú sí que sí que estarás casi a mi altura! ¡Y ahora qué, Peter! Tarde o temprano, todo el mundo caerá ante mí. La galaxia entera caerá. Chicos, la gema hace cosas raras. ¡Llegó el momento, guardianes! ¡Atráelo, Quill! ¡Es la única manera de tenerlo a tiro! ¡Rendíos ante mí! ¡Dicho, rendíos! A ver si te entra en esa mollera gigante que tienes. Nosotros no nos rendimos. Parece que no nos conozcas. ¡Eso mismo! ¡Somos los guardianes de la galaxia! ¡Tenemos tarjetas de visita! ¡Y preferiríamos morir a rendirnos ante ti! ¿Desafiáis a un dios? ¡Es que no conocéis mi...! ¡Cierra el pico! ¿Qué has dicho? ¡Ha dicho que eres lo peor! ¡Ah! ¡Vuestras burlas! ¡Se burlan de mí! ¡Está alterado! ¡Peter Quill! ¡Leña! ¡Esa gema te va a freír, Quill! ¡Igual que la primera vez! ¡Corre! ¡La gema nos consumirá a los dos! ¡No es momento de saldar viejas cuentas, pedazo de capullo! ¡Suéltala! ¡No! ¡Soy el idiota que liberó a este monstruo! ¡Y seré el que vuelva a encerrarlo en su botella! Yo soy... Se pondrá bien, ¿no, Mantis?
Lo importante es que lo ha logrado. Todos. Ese sacrificio no debía asumirlo él. Yo soy... ¿Nos han pagado? Aún no. ¿Ya se ha acabado? ¿En plan de Magus todo? Está contenido por ahora. La entidad más insaciable de la galaxia vuelve a ser prisionera de la gema del alma. Ahora solo falta determinar qué hacer con ella. ¡Venderla! ¡Destruirla! ¡Qué par de propuestas tan nefastas! Yo soy Groot. Dice que combinemos ambas ideas. La gema no es una bomba ni una baratija. Ni tampoco es vuestra. Ha intentado matarnos y zamparse la galaxia. No podéis contener esta calamitosa fuerza. Yo la creé. Yo la custodiaré. Nadie puede quedarse esa cosa. Mantis. ¿Probabilidades de que vuelvan a consumir la galaxia si nos quedamos la gema? Muy altas. ¿Y si se la damos a Ricitos de Oro? No tan altas. La cría tenía razón. Es posible que algún día el pulso de su poder acabe por dividir mi alma en dos. Pero no estoy solo. Por si las moscas. ¿Probabilidades de que la galaxia se vaya al garete si vendemos la gema? Astronómicamente altas. La mejor forma de asegurarnos de que Magus no vuelva a salir es trabajando juntos. Ya sabes. En cuanto empieces a notar ardor de estómago. Convocaré a tu compañía. Por variopintos que seáis. Me temo que nos hemos hecho amigos. Os compensaré por tratar de mataros y zamparme la galaxia. Fue un mal momentáneo. Ya bueno, perdón por llamarte esas cosas tan feas. Si el hado de un hombre es humillarse, nadie mejor que él mismo para recibir el mandato de... ¿Siempre tiene que hablar así? ¿En serio? Quiero decir que estamos... en paz. Aunque... no soy yo al que tienes que convencer. Oh, es cierto. ¿Cómo lo sabes? ¿Y bien? ¡Oh! Repugnante. Ahora me has convencido.
pasa nada. En serio, ¿puedo dormir en el sofá? El sofá es una porquería. He visto al roedor hacer de vientre en él. Puede dormir en la habitación de Gamora. ¿Ah, sí? Tiene sentido. Las dos sois chicas. ¡Jugad a las muñecas! ¿Por dónde empiezo a corregirte? ¡No se queda mi habitación! ¡Y punto pelota! Pues construimos otra habitación y puede que otro baño y convencemos a todo el mundo de que una compi más es una idea fantástica. Una compi de 12, que lo más posible es que necesite consejos. Consejos de padre. ¡Vamos, que acabas de salvar la galaxia! ¡Dos veces! Así que adoptar este nuevo papel, más que probablemente, sin duda alguna, va... ¡Estará chupado! Vamos, te las apañaste con Raker y Magus. Seguro que puedes apañártelas con una cría de 12. Sí. Sí, sí, un consejo por aquí, unos deberes por allá y verduras para cenar. ¡Ja! ¿De dónde leches vas a sacar verduras? A lo mejor Groot puede cultivarlas. Y... sí, tendría sentido pedírselo, ¿no? Y si todos estamos dispuestos a hacer algún que otro sacrificio de vez en cuando... sí, aunque ya sabes cómo se ponen. Sí, son... está claro que son... vaya... tienen sus virtudes. Drax es valiente y ya ha sido padre. Groot es compasivo y protector. Rocket podría enseñarle a destripar cachivaches y... Gamora sabe de disciplina, honor y de cosas... de chicas. Sí. Sí, sí. Así que aunque tú solo no te veas capaz, no estás solo en realidad. En realidad, ahora Nikki es parte de la familia. Ya es una más. Y las familias siempre salen adelante. Y eso aunque tengan que currárselo paso a paso. ¡Peter Quill! Hemos decidido que la niña se quede en tu habitación. Dormirás en el sofá. Ha sido unánime. ¿Cómo? ¿Qué? Vale, ya hablaremos. ¿Cómo van esas coordenadas? Todo listo, tú dirás. ¿Y a dónde vamos? A comprar más tarjetas de visita.